Bienvenido al año 2020. ¿Qué dice la profecía bíblica sobre lo que se viene? Usted está por descubrirlo ahora mismo. Bienvenido al mundo de mañana y al año 2020. Estoy entusiasmado con este programa y con la oferta gratuita que tenemos hoy para usted. El DVD gratuito El Poder de la Profecía, un ejemplar muy requerido que explica la profecía bíblica. Esté atento a la información para obtener su copia. Disculpe por ser tan directo, pero pregúntese, ¿no pareciera que el mundo está en llamas? El estado del discurso político es más agresivo y salvaje de lo que ha sido en décadas, y no solo entre nuestros políticos y expertos, sino también entre los ciudadanos comunes. Mientras tanto, los tratados nucleares se disuelven, las alianzas se desmoronan y el potencial de confrontación internacional violenta parece crecer. Y en el frente cultural nos vemos rodeados de más confusión que nunca, ya que la civilización occidental está alterando sus normas y códigos morales que han estado vigentes durante generaciones e incluso siglos. En verdad, un mundo en llamas. Irónicamente, muchos predicadores le dirán a usted que la profecía es una distracción de lo importante de la Biblia, pero están asombrosa y peligrosamente equivocados. Comprender la profecía bíblica es una parte vital de vivir y palpar el cristianismo bíblico. El apóstol Pablo nos habla a través de los siglos, en su carta a los tesalonicenses, diciendo sin rodeos, no menospreciéis las profecías. De hecho, el testimonio de Jesucristo se llama el espíritu de la profecía en Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 1 versículo 1 dice claramente que Dios le dio la profecía a Jesús para entregar a sus seguidores para que ellos entendieran las cosas que deben suceder pronto. Las iglesias y ministerios que ignoran o minimizan la profecía bíblica se relegan a ser solamente una sombra de lo que Jesucristo pretendía para su iglesia, e ignoran de un cuarto a un tercio de la Biblia. Por supuesto, algunos evitan una fosa arrojándose a otra, desesperados por decir algo relevante sobre el tiempo presente. Algunos toman predicaciones personales y teorías sin hilos y las obligan a calzar en la Biblia, intentando someter la palabra de Dios al presionarla para servir a sus propias ideas humanas distorsionadas. Por ejemplo, ¿cuántos teleevangelistas o predicadores ha escuchado proclamar que Jesús podría regresar esta misma noche? Yo escuché a muchos, pero esos ministros no tienen idea de lo que están diciendo. Obvio usted y yo podemos morir hoy, y para nosotros el regreso de Cristo bien podría ser esta noche. Ninguno tiene excusa para dormirse en los laureles, pero ¿regresará Jesucristo esta noche, esta semana o en algún momento en el 2020 para tomar el control del mundo, resucitar a los santos y comenzar su reinado milenial o iniciar el tal llamado rapto en el 2020? Absolutamente no. Y los predicadores que dicen que Él podría, hacen más daño que bien. Le animo a que busque online el programa del mundo de mañana que mi colega Gerald Weston produjo el año pasado, titulado 2019 en Profecía Bíblica, en el que proclamó tres cosas que la Biblia predice que no sucederían ese año. Y no sucedieron. El apóstol Pablo nos dice claramente que nos aseguremos de estar usando bien la palabra de verdad. Y la palabra de Dios tiene poderosas advertencias para aquellos que usen su palabra para proclamar cosas que Él no dijo. Así que nos debe interesar la profecía. De hecho, sería casi una tontería ignorarla, dado los devastadores eventos que Dios dice que se aproximan. No debemos usar la Biblia para proclamar nuestras ideas. En cambio, debemos usarla bien y dar el mensaje de Dios con respecto a los días que se aproximan. Y este, querido oyente, es el objetivo aquí en el mundo de mañana. En los próximos segmentos dejaremos que la palabra de Dios nos diga a lo que usted y yo debemos estar atentos en el 2020. Pero antes de comenzar, quiero explicar el DVD gratuito que le enviaremos hoy. El poder de la profecía. Este DVD no solo le presentará múltiples profecías bíblicas sobre lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo, sino también se tomará el tiempo de darle las claves que necesita para poder entender personalmente la profecía bíblica por su cuenta. Y si nunca antes ha pedido algo del mundo de mañana, le espera una sorpresa. No somos como otros ministerios de la televisión o Internet, que constantemente piden dinero o buscan vender lo que tienen para una donación sugerida. Ni nadie lo llamará más tarde sin su permiso. Esos tipos nos irritan tanto como a usted. Todo lo que ofrecemos en el mundo de mañana realmente es absolutamente gratis. Nos tomamos muy en serio la advertencia de Jesús cuando nos ordena, de gracia recibisteis, dad de gracia. Pónganos a prueba y tómese un instante para pedir su copia de este DVD gratuito, El Poder de la Profecía, y cuando regresemos le daremos un vistazo a seis áreas específicas de noticias mundiales actuales a las que debe prestar atención en el 2020, mientras ve la profecía en marcha. Bienvenidos. Al comenzar, tenga en cuenta que no estamos fijando fechas para indicar cuándo se cumplirán todas estas cosas. Esos detalles se revelan en el tiempo de Dios, y sorprenderá a muchos como ladrón en la noche. Aunque si estamos familiarizados con el curso general de la profecía, podremos ver al Omnipotente armando el escenario para el día del regreso de Jesucristo. Como dijo Pablo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No nos quedemos dormidos. ¿Qué deberíamos observar usted y yo en el 2020? Veámoslo. Primero, esté atento a la acelerada crisis de identidad europea. Por supuesto, muchos en Estados Unidos están tan acostumbrados a no tener que enfocarse en otra cosa que no sea su propia política y no prestan atención a los eventos internacionales. Sin embargo, la creciente crisis de identidad en Europa está profetizado que impactará al mundo entero y a todo ser humano vivo en los tiempos del fin. El libro de Daniel registra una maravillosa profecía dada por el Todopoderoso al antiguo rey Nabucodonosor de Babilonia. Él vio una estatua hecha de varios materiales, oro en la parte superior, plata debajo y descendiendo en calidad hasta los pies, compuestos de una mezcla de hierro y arcilla. El profeta Daniel interpretó este sueño, explicando que representa una sucesión de reinos que gobernarían al mundo, desde la Babilonia de Nabucodonosor y siguiendo en el tiempo, cada uno inferior en cierto aspecto al anterior, hasta el reino final, simbolizado por los pies de hierro y arcilla. Con respecto a este último reino mundano, Daniel explica, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Este último reino es un conjunto de pueblos o naciones difíciles de mantener juntos, que no se adhieren naturalmente entre sí, al igual que el hierro y la arcilla no se mezclan. Como la visión e interpretación de Daniel dejan en claro, este es el último reino humano global, que existe antes del regreso de Jesucristo, y el establecimiento de su reino, que aplastará el reino mundano antes de crecer y abarcar toda la tierra. Amigos, el comienzo de este reino, los pies y los dedos de los pies de hierro y arcilla, existe hoy en la forma de la Unión Europea. De igual modo que el hierro y la arcilla de la visión no se adhieren entre sí naturalmente, Europa continúa luchando con su identidad intentando mantener unidos sus varios estados, naciones y pueblos, cada uno con su propia identidad nacional, planes y deseos. La partida del Reino Unido y el Brexit ha sacudido esa unión de maneras que todavía no se entienden. El historiador Ian Kershaw señaló en una nota del New York Times: Si hay un hilo en común en todos estos problemas, es la interacción de los intereses e identidades nacionales con las demandas de un continente cada vez más integrado y un mundo cada vez más global. Estas dificultades eventualmente se resolverán de la manera más dramática y el resultado impactará la vida de cada ser humano en este planeta. Esté atento de las noticias en Europa en el 2020, y no solo Europa, note el cambio de la dinámica del poder entre las naciones árabes. La Biblia profetiza cambios dramáticos en el mundo árabe, que eventualmente resultará en una coalición de naciones que planean activamente la destrucción de Israel. Y, si entiende la profecía, los Estados Unidos y los descendientes de Gran Bretaña también. Vemos esta coalición descrita en el Salmo 83. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los Edomitas y de los Ismaelitas, Moab y los Agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Eventualmente surgirá un poder mundial llamado en el libro de Daniel el Rey del Sur. Y aunque los enemigos comunes a menudo unen temporalmente a sus rivales, la Biblia deja en claro que en los años venideros estas naciones árabes, la superpotencia europea y los titanes militares del Oriente se enfrentarán entre sí con tanta ferocidad que quedará en duda la supervivencia de la humanidad. Estos tiempos aún son futuros, pero el sabio estudiante de profecía bíblica ya puede percibir las bases, hoy, en el 2020. Esté atento. Usted quizás se pregunta dónde están los Estados Unidos y el Reino Unido en todo esto. Lo descubrirá en el próximo segmento de 2020 en Profecía. Pero primero, permítame hacer una breve pausa y darle oportunidad de solicitar el DVD gratuito, El Poder de la Profecía. Este DVD contiene cuatro programas del mundo de mañana, diseñados para desbloquear el poder de la profecía bíblica en su propia vida estos programas están diseñados para responder a algunas de las preguntas más importantes de la profecía bíblica, como ¿qué es la misteriosa bestia de apocalipsis? cuáles son las cinco claves para entender la profecía? cuáles son los seis mayores peligros que enfrenta estados unidos? qué dice la biblia sobre el futuro de rusia, china, irán y otras naciones? ¿Cómo puedo prepararme personalmente para lo que vendrá y proteger a mi familia? Ordene este DVD totalmente gratis ahora, sin ninguna condición, y ya vuelvo para discutir lo que dice la Biblia sobre Estados Unidos y el Reino Unido, así como las tres áreas adicionales que usted debe observar en el 2020. La oferta de hoy puede ser suya absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visite nuestro sitio web, elmundodemañana.org, encuéntrenos en Facebook, véanos en YouTube y síganos en Twitter. Bienvenidos. Entonces, ¿dónde están en todo esto Estados Unidos y el Reino Unido? ¿Qué debemos observar con respecto a estas naciones en el 2020? Lamentablemente, la noticia no es buena. En el 2020, Observará el continuo declive de los Estados Unidos y los descendientes de las naciones británicas del mundo. Muchos ministros y predicadores le dirán que los Estados Unidos y el Reino Unido no se pueden encontrar en la Biblia, y yo le diré que están completamente errados. Si no me cree, realmente necesita este DVD gratuito. Tenemos más material que explica cómo encontrarlos en la profecía, tanto en el DVD como en elmundodemañana.org. Pero por ahora, permítame explicar que la profecía presagia un declive político, cultural y moral para estas naciones que alguna vez fueron grandes. En el frente político, el profeta Jeremías habla sobre las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido y las naciones del mundo con las que se han aliado en el pasado. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron. No te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Las relaciones internacionales y el apoyo que los Estados Unidos y el Reino Unido han forjado desde la Segunda Guerra Mundial desaparecerán en los próximos años. Pero note por qué. Dios no dice que la causa sea algo político o económico. Fundamentalmente es por los pecados de estas naciones. Porque su declive no es simplemente político o económico, sino moral. Si usted presta atención lo puede ver, ¿no es cierto? En las salas de gobierno, en las pantallas del cine y en las aulas, la creciente putrefacción moral de los Estados Unidos y el Reino Unido y otras naciones de la angloesfera están en deprimente exhibición para que todo el mundo lo vea, todo mientras que los diez mandamientos apenas se pueden encontrar. Este declive continuará en el 2020. Esté atento. Observe también el desarrollo en el mundo de la religión organizada. Con el surgimiento de los llamados nones, o sea, los que no eligen ninguna respuesta cuando se les pregunta de qué afiliación religiosa son. El mundo de la religión organizada está haciendo examen de conciencia. La Iglesia Católica Romana continúa siendo sacudida por los escándalos de abuso infantil de sus sacerdotes. Y el pontífice romano, el Papa Francisco, una vez favorito de los medios y de los que buscan señales de una Iglesia Católica cambiante, ha sido criticado por múltiples partes tanto por los conservadores católicos, que lo ven como diluyendo la doctrina, como por los liberales católicos y mundanos, que lo ven reaccionando demasiado lento a las denuncias de abuso, perpetuando una cultura de protección para los abusadores. Aunque, si bien parece anticuado, en una era de espiritualismo moderno y libre, hablar sobre los roles globales de la Iglesia Católica Romana y las denominaciones protestantes que descendieron de esta organización. La Biblia dice que su relevancia aumentará en los próximos tiempos. De hecho, la profecía habla de una iglesia madre que maneja una falsificación engañosa del cristianismo en los últimos tiempos, descrita como Babilonia, y que posee iglesias hijas que también son falsas, simbolizado por una mujer bebiendo la sangre de los verdaderos santos de Dios fieles a las enseñanzas de Jesús y los mandamientos de Dios. Apocalipsis describe este sistema religioso así. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Observe en el 2020 los cambios que continuarán en la Iglesia Católica y sus iglesias hijas en el mundo protestante, a medida que la religión organizada progresa paso a paso hacia una peligrosa condición. Y observe en el 2020 la creciente vulnerabilidad a los desastres naturales. Y nos referimos a desastres naturales de todo tipo, como el clima, terremotos, hambres, inundaciones y enfermedades. Es fácil sentir con cada desastre en las noticias que estamos viviendo en los peores momentos que la humanidad haya visto. Aunque gran parte es una exageración, como podrá decirle cualquiera que haya estudiado la tormenta de polvo de 1930 o la gripe española de 1918. Sin embargo, es peligroso decir apresuradamente Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y realmente podemos ver cambios. El uso excesivo e indebido de antibióticos y las mutaciones resultantes en peligrosas cepas bacterianas han provocado las superbacterias, enfermedades contra las cuales la humanidad no tiene defensas. El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, explicó la situación en un discurso en la ciudad de Nueva York. Después de elogiar todo el progreso realizado en la medicina moderna, señaló, El surgimiento y propagación de la resistencia a los antimicrobianos amenaza con deshacer este progreso a un costo humano y económico enorme. Nadie es inmune a esta amenaza. De hecho, Parte de la promesa de la medicina moderna está en juego. Quizás se encontrarán nuevas formas de detener estas devastadoras infecciones, y deberíamos esperar que así sea. Pero la profecía es clara, en que eventualmente las enfermedades, los desastres naturales y las hambrunas comenzarán a superar nuestros recursos, y devastarán la vida en la Tierra en los tiempos del fin incluyendo un nivel superior de devastación en los Estados Unidos y las naciones británicas. ¿Cómo acontecerá todo esto? Está por verse, pero debemos estar atentos en este área en el 2020. Existe otra área más para prestar atención este año, pero antes de explicarlo, permítame hacer una breve pausa para darle oportunidad de solicitar el DVD gratuito de hoy, El Poder de la Profecía. Si alguna vez ha sentido a la profecía bíblica lejana o inaccesible, este DVD gratuito le demostrará que usted puede comprenderla, tanto lo que dice sobre los días en que vivimos, como lo que dice sobre los días que se aproximan. Este DVD incluye el mensaje vital, cinco claves para comprender la profecía. No se arrepienta de haber dejado pasar este DVD gratuito. Ya ha sido pagado, ordene su copia ahora mismo y volveré enseguida para darle un área más para vigilar en el 2020. Hoy hemos visto cinco áreas de noticias y eventos mundiales actuales que debe prestar atención en el 2020, a medida que la profecía continúa su curso. La sexta área a observar es el expansivo esfuerzo de predicar el Evangelio del Reino al mundo. Note no es un evangelio falso y superficial que no discute nada más que la vida de Jesucristo y algunas de sus enseñanzas, sino una total predicación del evangelio completo y verdadero que Jesús trajo al mundo, incluyendo el reino de Dios. La predicación de este verdadero evangelio de Jesucristo es una señal del fin de los tiempos profetizados, como vemos en Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otra vez, no cualquier Evangelio. Jesús dice específicamente, este Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino de Dios que se aproxima. La venida de Jesucristo no ocurrirá hasta después del Evangelio que escucha predicado en el mundo de mañana y en la revista y materiales gratuitos que saldrá a todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Así que, ¿qué implica esto para el 2020? Lo que puedo decir es, esté atento a este espacio. Vivimos en un mundo donde predicar la verdad de la Biblia es cada vez más difícil, al imponer los gobiernos y sociedades restricciones, por no querer escuchar lo que Dios tiene que decir sobre sus estilos de vida y decisiones, y para silenciar el consejo de Dios y sus advertencias de los tiempos futuros. Aunque su palabra es segura, y de una u otra forma este Evangelio crecerá y saldrá con fuerza. Así que esté atento a este espacio. Sería ridículo decir que todas estas cosas llegarán a su punto final en el 2020. De hecho, garantizamos que no pasará. Cristo no regresará en el 2020. Y todavía hay piezas proféticas que están siendo colocadas por Dios en su lugar en el gran tablero de ajedrez. Sin embargo, sería muy tonto ignorar estos acontecimientos y asumir que la profecía no está avanzando. Todo lo contrario. Para los que trabajamos para usted en este programa, así como para los miembros de los cientos de congregaciones de la Iglesia del Dios Viviente en todo el mundo, que ya han pagado por todos los materiales gratuitos que ofrecemos para que pueda recibirlos sin costo. Cada año que pasa, vemos un número creciente de señales de que los tiempos finales se están acercando. Y aunque los tiempos entre hoy y el regreso de Jesucristo serán preocupantes, para los que se someten a Él ahora, en esta vida, las señales de los tiempos venideros son focos de esperanza. Como nos dice nuestro Salvador, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nuestra oración aquí en el mundo de mañana es que usted también busque a Dios y acepte el estilo de vida que Él ordena para que estas señales puedan alentarlo de la misma manera que a nosotros. No se pierda el DVD gratuito de hoy, El Poder de la Profecía. Y no olvide encontrarnos la próxima semana. Gerald Weston, Richard Ames y yo, y el presentador invitado Rod McNair, estaremos esperándolo ansiosos por compartir verdades de la profecía bíblica, el reino de Dios y la enseñanza de Jesucristo que no escuchará en ningún otro lugar. Por favor, cuídese. Nos vemos la próxima.